Me han puesto, vos cortas y yo corto. Yo pienso que es más que todo de coraje y el aprendizaje que agarré de cada uno. Trabajo acá en la textil desde el año pasado, estoy trabajando acá. Me sumaron las chicas por el hecho de que yo vine a tomar un curso acá, que habían llamado a tomar un curso, que yo vine, me presenté, tomé el curso. Y después de tomar el curso, la señora Rosana, que es la tesorera, ella me llamó y me dijo que si yo quería ser parte de la textil. Desde el principio acá, cuando las chicas decidieron iniciar esta propuesta, entonces yo, doña Rosana, ella me habló. Yo trabajaba en un taller de bordado a mano, o sea, era un todo artesanal, digamos, ahí se tejía, se bordaba, digamos, chalinas, de todo, bolso, carteras, chaquetas, saco, y también ropa así industrial, también bordábamos camisas, jeans. Yo ingresé desde el principio, digamos, estábamos allá en la municipalidad. Lo que pasa es que yo estaba primero anotada para marroquinería, porque se hicieron las dos a la vez. Yo estaba anotada para marroquinería porque no había cupo acá para textil. Y bueno, cuando fui a marroquinería me hice cambio con otra chica, porque a mí como que el olor del cuero y el pegamento de eso me hacía mal. Entonces hicimos el cambio, pero yo estaba después, o sea, siempre estuve en textil desde que se inició textil. Yo vivía en el barrio de Rosana, yo el día pasado me dice, ¿vos querés? Yo, mire, yo estoy trabajando en esto, no sé, puedo aportar, lo único que puedo aportar es esto, mi trabajo, que era bordado. Y yo dije, bueno, vamos a probar, y decidí incorporarme, y seguimos acá. Me acerqué y me gustó la idea, así que empezamos a reunirnos así en la MUNI, después acá en el Centro Cultural, y bueno, hasta que llegó lo que es la cooperativa acá, se llegó a armar el edificio y todas las cosas. Y bueno, de entrada, como ya me conocían, se tenía que elegir una comisión donde, bueno, optaron por votar por mí porque sabían que me gustan los números, me gustan los números, mejor dicho. Antes trabajaba en otro lado, trabajaba de limpieza de casa, o sea, empleada doméstica, pero después dejé, me complementé, dije, con la cooperativa, y ahora estoy haciendo un curso, también de costura, para perfeccionarme mejor, digamos. Yo salía a vender diario, salía a vender bollos, yo salía a vender humita, yo vendía juguitos congelados, yo hice de todo, cuidé enfermos. Yo me ofertaba en el San Bernardo para cuidar a los enfermos ahí, a los abuelos. Yo antes bordaba, bordaba y también sé tejer en telar. En telar y hacía más alforjas de gaucho, frazadas de lana. Yo siempre trabajé de empleada doméstica, pero bueno, siempre fue en negro, ¿no? Muy chica empecé trabajando. Era ir, limpiar y salir y volver, iba al otro trabajo, limpiaba y volvía a salir, iba al otro trabajo, salía y limpiaba. Y llegaba a la casa, veía a los chicos y era, ¿cómo lo puedo decir? Era todo rutinario, no tenía tiempo a distraerme, charlar. Trabajar como empleada era, Rosana hace esto, hace aquello, y por ahí uno ya se hace, viste, el hábito de hacer todos los días, te hace más rápida, entonces ya te empiezan a ponerte otras cosas más, pero sigue el sueldo lo mismo. Te dicen, bueno, ya terminaste de limpiar, Rosana, dáseme aquella, por favor. Y así de poquito a poquito te van aumentando y al final
trabajas más y seguís cobrando lo mismo. Pero acá no, acá sabemos, no sé si nos trabajamos más, obvio que vamos a ganar más y vamos a tener más trabajo también, ¿ves? Cada día que salgo de acá siempre hay algo nuevo que voy a aprender, siempre. Pero porque somos compañeras, porque somos unidas, hasta el día de hoy yo eso es lo que vi, la unión que hay acá. Más allá de las discusiones internas que haya, que se puede charlar y que se soluciona, pero esto sigue de pie todavía. Mi aprendizaje fue más el de ir sacando un poquito de cada una e incorporándolo en mi propia... En mi propio para, claro. Para yo aprender. Acá aprendí que nosotros hacemos las cosas, progresamos y yo me puedo mantener sola, puedo mantener a mis hijos, pagar mi casa, comprarme lo que yo necesito o lo que los chicos necesitan. Aparte de estar bien acá, compartir con las chicas, bienestar, sí, económicamente, me mantengo yo y bien, para mantenerme. Bueno, esto también tiene muchos valores, ¿viste? De la unión, de la solidaridad, del compromiso, ¿viste? De leer todos los días. Así que aprendí mucho acá.